Así es, empezamos este segundo programa, Las Cosas Como Son. Qué gusto que nuevamente Dios nos da la oportunidad para estar junto a usted. Buenos días, buenas noches, muy buenas tardes, que se encuentran ya enganchados, enganchadísimos. Créame que jamás íbamos a imaginar tener una buena acogida en el primer programa. Mensajitos para allá, mensajitos por acá. La misma gente en las calles nos han dicho, chicos, excelente. Nos gustaría que traten un tema también caliente, algo también usted que desee. No se preocupe, pueden enviarnos algún temita por allá que tengan pensado, que desean. Quiero que hable Pamela, Gabriel y Jay este tema. No importa. Gracias, de verdad. Muchas gracias por la sintonía que nos prestan en la página de YouTube de Canal 9 TV. Hola, ¿cómo está Gabriel Cabrera? Hoy ha amanecido como, no sé, como juvenil, como muchachito. No sé qué me le ha pasado esta noche. Cuénteme. Hola, ¿qué tal? Deme sus 5 lavaplatos, perfecto. Y ese que agarra totalmente, ¿no? Todo objeto que se encuentra, ¿no? Así es. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos aquellos que están conectados con nosotros. Agradecidos totalmente, de verdad. Los mensajes de mi parte me han llegado y agradecidos también por todos aquellos que también indicaron unos mensajes también. Ay, 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 caliente, que lo vamos a tratar más adelante. Pero antes de continuar, porque la tarde, noche para ustedes va a estar totalmente caliente, vamos con mi estimado Yair León. ¿Qué tal, Gabriel, Pamela, amigos que nos ven a través de las plataformas digitales? Es un placer, de verdad, qué gusto. Canal 9 se puso a la par con la tecnología y ahora estamos a través de YouTube. Y de verdad, como ya lo manifestaba Pamela, Gabriel, hemos emigrado y qué manera de ser aceptados. Fue increíble ver la forma como ustedes se engancharon con nosotros, como ustedes también nos comentaban allí, oye, deberían de tocar este tema, no, mira, este tema de acá está más interesante, que tal cosa, que esto, que lo otro. Fue súper que chévere. Entonces, chicos, hoy día a darle con todo porque se viene un tema buenísimo. ¿Estamos activados o no activados? Por supuesto. ¿O no, hay desmotivación? No sé. No. Estamos súper motivados después de pasar cositas ahí medias en el país. Ya entramos de lleno con las cosas positivas acá. Hoy tiempo, buena cara, Gabriel. Así es, ¿no? Hoy, el día de hoy se ha venido como que más abierto, el día de hoy. No, eso da una mala interpretación. La última vez estuvo cerrado, hoy viene abierto. A ver, siempre cerrado. Siempre cerradito. Siempre cerrado. Usted cerradito, o sea, toda la vida. De abierto allá para usted. Yo no comparto esa situación. ¿Y saben qué? Aprovechando que usted dijo que está abierto, que lo de aquí, que lo de allá, la gente nos ha estado mensajeando en la página de YouTube. Ha estado observando nuestro primer programa y por acá dice, aflójelo al abogado, al Gabo. No pude esperar el segundo capítulo. ¿Por qué dicen que lo afloja usted acá, señor Yair? La verdad que la gente se ha manifestado en las redes sociales. Muchas gracias infinitamente. Usted siga preguntando, ¿no?, ante los acontecimientos. Escucha, que se afloje. Andaba chuchaqui la plena. La semana pasada andaba que me moría y ya por ahí comentaba. Pero hoy sí se afloja. Que no me afloje y que no me abro. Allá, eso para usted. Yo comento lo que tengo que comentar y se acabó la hueva. Eso estamos hablando, que usted se afloje, se abierta. No. Que se abra, eso tiene otro término. Mira, ¿y sabes quién lo dijo? Luis Pérez. Luis Pérez, que también está ahí, siempre ahí observando. Saludos para Lucho. Para mí que algo pasa entre ustedes dos. No. La gente se ha dado cuenta. Yo soy muy respetuoso y no. Mira, y el siguiente mensaje que también dejaron, Lilian, Emperatriz Chiriguay, dice, fluye Yair, fluye. ¿Por qué? No sé, la verdad, en serio, sí, estaba como que con chuchaque, como que ya, muchachos, ya hablen. Y por ahí comento lo que hay que comentar, pero no estaba tan activado, andaba así. Bueno, por acá estaba también inactivo. Dice Liz Corella, que también está enganchadísima. Dice, yo he visto esos casos de cerca, manipuladoras de lo último. Sí, definitivamente. Ahí comparte conmigo. El tema pasado conversamos. Por eso, ahí comparte conmigo porque yo manifestaba esa situación de que las mujeres manipulan. De que manipulan. Eugenio, por acá dice Eugenio Aguilar Espinosa. Saludos, que Gabriel saque eso que tiene de adentro. Así dice el mensaje. No sé por qué. ¿Qué tienes, Gabriel, adentro? Enséñame. ¿Qué tienes? Ya lo saqué.
Ya lo saqué. No encuentra la llave. No encuentra la llave, Pamela. Eso es lo no que lo pasa. No lo puedo sacar al 100%, pero déjeme tratar de eso porque tú sabes, ¿no? No encuentra la llave. Hay que buscar ese duplicado. Y así nos han llegado también. Sí, de verdad. A nuestro teléfono personal también. Decían, compro esa garota, no me importa pagar $100, decían. Cuando yo decía, hablando de garota. Yo no trabajaría con muerte con 10, yo trabajaría con 100, decía yo. Un ratito, estoy con un ojo, párenme en bola, párenme, por favor. Stop. Estoy con un ojo con recreo y el otro estoy acá. El ojo con recreo lo tengo acá, ha venido sexy el día de hoy. Ya, yo siempre. Así. Primero fueron las letras. Sí, y ahora el día de las flores. ¿Qué es? Todo un jardín entero. Ah, todo el jardín botánico. Así es, sí. No, de verdad. Todo se da cuenta. Estoy ahorita acá. Yo creo que está de más el este coso. ¿Mande? Está de más esta cosa. Sí, como que. Sería bueno un modelo. Ahí nomás para que sí, se, claro, la gente es puede que no. Acá. La gente quiere ver. Vamos a no chance. Sé, señor productor, me parece. Señor productor, ¿se puede? Sí se puede, por favor, sí. ¿Qué dice? Vamos a presentar. Antes de iniciar con el tema, pues, ¿ya? Que tenemos que iniciar con el tema del día. Comencemos con el tema y en la mitad sí, de... hacemos eso. Para tenerlos ahí se la quiere sacar. A los seguidores. ¿O no es así? A ver, al hombre o a la mujer hay que darle todo en la mesa. Se vaya ganando poco a poco, pues. Y desmenuzando la presa. Pero se va de gota en gota. Por supuesto. Y ¿saben algo? Justamente hoy vamos a tocar un tema caliente que tendrá diferentes comentarios. Por acá hablarán de experiencias o quizás no lo hemos hecho y nos va a dar como tentación de hacerlo, pues, ¿no? Puede ser. Señor, Walter Fajardo, pónchemelo, por favor, ahí la pantalla. Mete el dedo, Walter. El tema de hoy. Mejor polvo de tu vida ha sido. Hay cuatro opciones. Vamos a abrir con la primera opción. Usted la tiene ahí la palabra. El rapidín. Uy, ay, ay, te ha tocado hacer el rapidín. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Ya te lo vamos a explicar, porque luego el rapidín también nace otro. ¿Cuál? Viene a continuación, Yair. El otro es. Patas al hombro. Borrachito, ¿verdad? Patas al hombro también es buena. Sí, también ese, pues, ¿no? Pero hay otro también que es en reconciliación. Y el otro es... Entre copas van, copas vienen, la borrachera. Ya lo dijo ya, dije, ahí, ya lo era dije. El mañanero, el otro es el mañanero. El mañanero, exacto. Hay cuatro opciones que vamos a estar conversando, desmenuzando. Voy a escuchar también del lado de ustedes su experiencia vivida y todo lo demás. O sea, bueno, vamos a conversar de todos los temas y al final damos nuestro comentario, ¿no? No, vamos desmenuzando, o sea, todo, uno por sí, uno. Sí, pero ya a lo último voy a decir cuál es el que a mí me gusta o cuál es el que mejor sí, no puede ser. Yo lo he disfrutado. Puede ser. Sí. El primero, el rapidín. ¿Has tenido una experiencia o no? A ver. ¿Lo has hecho o no lo has hecho así como sí, que apresurado? Sí, sí lo he hecho. Oh, sino que voy a comentar... De una de las experiencias de... ¿Con hombre o mujer? Con una dama. Ah, con una dama. Sí. Jamás va a decir con hombre, decir que ha hecho travesura con hombre en la vida. Jamás. Con un hombre, deja acordarme. ¡Ah! Lo pensó. Solo para ver qué decías. No, el que no, piensa es porque algo hubo ahí. No. A ver, el rapidín. Te puedo decir, bueno, lo rápido trae riesgo, ¿cierto? Fue en un parque. En un parque así como 2 de la mañana, pero no había tanta la delincuencia como ahora, pero igual había que cuidarse de las personas que siempre andan en la noche. Y entonces sí, fue como que bien intenso. A ver, mira, tú como que miras para allá y yo miro para acá y toda la situación. Y eso tiene que ser como que rápido, pues, ¿no? Y no te puedes llevar todo un preámbulo, aunque a veces los preámbulos tienen varios factores también. De cómo, ejemplo, podemos estar en una reunión y yo te estoy tocando por aquí, por acá. Eso también es un preámbulo, que ya después pero a ver, yo lo que entiendo como el rapidín es que sea en segundos. Pero es que a eso en voy. Segundos no, la no. Acción. Pamela, escúchame. En segundos. Usted explicó una manera que yo siendo la mujer yo me aburro. Ándate, parájate de aquí ya. Pero el rapidín es rápido, de una, mano a la presa de una. A ver, no. Es más, no hay chance ni de ponerse esta cosita que vemos aquí, oiga. No hay ni chance siquiera de aforrarlo. Dígale, depende. No. No hay chance en ese momento. ¿Cuánto te puedes demorar poniéndote un condón? ¿Un preservativo? Depende. A ver. Depende, en cuestión de segundos. Que lo vas a levantar a tu amigo y no, todo. Pues, si ya está despierto, que eso es rápido. Yo tengo que observarlo porque, por ejemplo, esto de aquí queda muy pequeño para mí.
Queda muy pequeño para mí eso. A ver, entonces, anda a ver una funda de basura entonces. Bueno, yo en lo personal, yo creo que el rapidín debe ser así, inmediato, en segundo. Claro. Sí. No como tú lo mencionas, que has ido aquí, que has ido allá, no, 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 que has no, no, a ver, aquí. Perdón, o sea, quizás, eso fue media hora, quizás llevé la historia de atrás para adelante. O sea, la cuestión era que estábamos en una reunión y comenzas a calentarla, ¿verdad? De ahí me fui a un parque. Pero si el rapidín no hay ni siquiera ni opción de calentarla, es de una. Esta es de las mías. A ver, esta es de las mías. No, no. Igual tiene. A ver, ¿cómo va? A ver. Antes de hacerlo. Es la adrenalina de ese momento. Es la adrenalina de ese momento. Producción. Sí, pero tiene que haber. A ver. Ya me están dando sueño. Sea tu pareja, sea lo que sea, tiene que haber un preámbulo. A ver, ya, expliquen ustedes. Expliquen ustedes entonces cuál es su maravilloso rapidín para ustedes. Un ejemplo. No digamos que si lo hizo o no lo hizo, solamente si lo experimentaron. Minuto cultural. He tenido amistades. Por ejemplo, me han dicho, oye, ¿sabes qué? Hice un rapidín. Y yo digo, ¿y cómo es eso? Ay, no sé, estaba en un vehículo, me dio ganas y lo hice en segundos. Me encantaría, me fascinaría. ¿Puedo contar el mío? ¿Verdad? Ya, a ver, sí, es un rapidín. Que no hay tiempo nada de irte a buscar un motel, para un motelazo. Oiga, no puedo. Pero haces, a ver, entiendan, pero hacen el rapidín, ¿por qué? Porque están calientes. Y para estar calientes tiene que haber un preámbulo, por Dios, abran sus mentes. No. A ver, me gustaría ver que la gente comente, los seguidores. A ver, usted. No puedo, definitivamente, pero ¿por qué permite que esta mujer venga así, por Dios? Un ojo está en recreo, el otro está por acá trabajando, no se puede decir, oiga. O sea, pero si ¿sí te gustan las mujeres? Por Dios santo. Dios ¡oh, my God! Gabriel, ¿sí te gustan las mujeres? Ha venido provocativa el día de hoy, ¿no? Gabriel, ¿sí te gustan las mujeres? Claro que me encanta. Así con el perfil de Pamela. No, sí. Ah, ya, ok, está bien. Quiero poner en mi lista entonces. Complementa. Así que después hablamos. Bueno, no, de verdad, sinceramente, lo mío es algo pero tan rico, rico y sabroso. ¿Por qué lo decimos? Porque mira, esto fue un milagro, rapidito, ¿no? Casualidad, estamos medio caminando, pero no fue medio, fue de una mano la presa. ¿Y dónde? En medio de todos estos matorrales donde siembran el cacao. Así, no, súbale, para que se sienta esa picardía. Créamelo, así fue. Dale, palmada y dale palmada. Harta paz. Pero, a ver. Mucha paz, saliste relajado. Pero lo que yo quiero llegar es al punto de, o sea, solamente iban caminando y ya de la nada, bueno, metámonos ahí debajo de las matas. Es que todo venía ya maquinándose desde el primer instante, ya rapidito. Pero por lo menos. Oye, solamente le haces así, ven. Pero por lo menos tienes que haberle dado una nalgada. Algo, no sé, que la motive, Dios. No, que... simplemente con la mirada es todo. Vámonos para allá y se acabó eso. Ahora, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama ese man que tiene poderes con la mirada? ¿Ande? ¿Es Superman? ¿Qué? A través de telepatía. ¿Cómo? Telepática. ¿Sí, telepática? Bueno, la Tony Camo también, ya te creas. La situación es esa, ¿no? De que yo sí lo viví y lo cuento. Sin pelos en la lengua, lo cuento también, ¿no? Pero es que mejor es similar. Es similar, perdón, lo que yo te manifiesto. Es similar, solo que lo tuyo fue en el coso ese de las matas de cacao. Y acá fue en un Oye, parque. Oye, es bacán. Y es acá bacán, fue en un parque. De verdad. Es casi similar, o sea. Es bacán eso. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen acá? El del automotor. Allá. Bueno, sigue. Sí, mi amor. Bueno, entonces tú estás de acuerdo conmigo. El rapidín, ajá, es de segundos. No te importa el momento, la postura, ni el lugar, ni nada. Te dio ganas, lo haces y punto. Nada. Simplemente a la acción. La mirada es todo. Todos hemos pasado por aquello. Con la mirada, simplemente, ya sabe a dónde, rapidito, allá disparamos, plim, plim, plim. Relajadito. Pero sabes que un rapidín hasta las mismas fue y fue bien publicado y toda la cuestión fue el de la Metrovía. Ese sí fue. Aerovía, toqueteo, Aerovía. Aerovía. Hable uno por uno, usted. Aerovía, la de la Aerovía fue el rapidín, yo creo que el Ecuador se enteró. O sea, ese palo fue bien conocido, pues, ¿no? Yo tenía una amiga que ella viajaba siempre en la ATM, la CTE, el bus de la CTE salía de la universidad hasta acá a Daule y ella siempre con el novio se iba al último asiento. No salía de la universidad, el bus pasaba. Salía de terminal, pasaba. Ya, por ahí bueno, salía. Pero mi amiga salía de la universidad con su novio y siempre se iba al fondo. Hacer el y rapidín. Se bajaba y ya. Hacer Yair, el rapidín, sí, exacto. Por favor, ¿puedo hablar? Chica, por favor. Yo creo que usted está falta de experiencia sexual, me estoy dando cuenta. No, yo lo estoy analizando, lo estoy englobando. Creo que a usted le falta como que más experiencia.
vivirla, sentirla. ¿En qué forma lo dices tú, Gabriel? No, sí, porque es que él habla como medio santurrón. No habla así de una definitivamente las cosas como la ha vivido, ¿no? La ha experimentado. Normal. Porque es como cuando te comes un helado por primera vez, un sí sabroso, pero como ya estás acostumbrado a comer de todos los sabores de los helados, entonces te desplaya. Sabor a esto, sabor a lo otro, qué rico helado, pequeño, grande, mediano. Entonces, usted habla como que no ha tenido mucha experiencia en el sexo, parece, ¿no? Según él es santo. No, sí, santo. Yo, bueno, ¿cómo lo dice usted? He estado contando concreto. O sea, las cosas como son allí. No he ido tanto al preámbulo que tú ya mismo comenzaste a decir que sí, que no, digo, sé qué. Que no digo, no sé. O sea, pero mi punto de vista es que como que es delicadito. ¿Será? Es delicadito. Imagínate cómo lo ha de ser. ¿Delicadamente o no? Bueno, ahora vamos a dejar tranquilo al abogado. Por favor, producción, tome. Agarre. Ahí fue, ya. Vamos ahora con usted. Ya los hemos hablado. Exacto. Rapidín, ahora con ella. Esta es la parte importante que la gente quiere escuchar, ¿no? Usted. Cuéntenos una experiencia de alguna amiga suya, aparte de la que contó del bus. No, digamos que una amiga. De alguna amiga suya, de un rapidín, pero así con más adrenalina. Porque lo del el auto ya es como que bien común. Yo creo que mucha gente. Pero eso ha pasado. Mucha gente lo ha hecho. No, sí, está bien. O sea, pero otra experiencia que alguna amiga tuya haya tenido en el sentido de rapidín. La verdad es que el único que me han contado y que me da hasta mucho de chiste es ese, el auto. Ajá. Pero hay otro también, por ejemplo, cuando tenían que irse del hotel, ya estaban con el tema del tiempo. Tú sabes, ajá, también que cuando te dicen cierto tiempo, están que te llaman, tocan la puerta para que te vayas. Ahí fui, se les dio ganas, por eso, porque las ganas eran demasiado fuertes, que se bajaron tal cosa, ella su vestimenta, él, 5 minutos y ya está. Y creo que fue más satisfecho que durar media hora. Sí, definitivamente. O sea, a veces no es lo mucho que dura, sino lo intenso que es. ¿Cómo lo haces? La intensidad. Y la sensación que te queda pequeñita, pero sin embargo es como algo tan rico por dentro que lo sientes, de verdad. A pesar de ser tan rápido el jaquetreo y la paz, pero sin embargo... Queda rico eso. Mira, es que el rapidín siempre trae mucha adrenalina. Un amigo me contaba que él por una universidad X, ¿no? Sale con una chica que le gustaba muchísimo. Él le tenía mucha hambre, ella le tenía hambre. Y los dos se habían tirado un par de bielas. Y en el parque lineal, allí comenzaron a hacerlo. Pero debajo de la escalera justamente comenzaron a practicarlo. Y eso fue es porno, como que, tú mira allá, mira acá. Y se vino enseguidita. El rapidín podría ser entre 3 a 5 minutos. ¿Qué pasará ahí? ¿Será precoz? Es lo que yo he dicho. Es que es rapidín, pues. Es por la adrenalina que sientes en ese momento, que tienes que estar teniendo rápido, que tienes que irte. ¿Sabes? Yo he pasado esa situación porque yo demoro. Para acabar, yo demoro demasiado. Pero en esa circunstancia. Pásenme ahora a mí la almohada, por favor, producción. Por favor, es que en esa circunstancia. No, de verdad. A mí me ha tocado. A ver, qué barbaridad. Pero ni eso sabe agarrar bien. Ni eso siquiera. ¿Qué será, oye, que se te vayan de una, se te lance? Es que estaba el micrófono. La presa, la presa. Eso. Imagínate, la presa va y se te va y viene otro, ay, y se la come mejor que tú. A ver, el que mucho habla, poco hace. ¿Sabe qué? Yo recuerdo un amigo. Yo no creo en esa sigue, frase. Sigue con las 3 horas que duras para acabar. Que no sé qué, ahorita, de 3 a 5 yo creo, mira, en esas circunstancias sí acabo rápido. Pero en aquel momento cuando lo hice, podría decirte el minuto que haya contado, pero todo fue una ching y quedaste. Y ahí la dejó embarazada. ya, por. ¿O no es así? El rapidín más caro. El rapidín más caro de su vida. Hay consecuencias, grandes consecuencias que se dan, pero bueno, lo importante es todo esto que se dio. Está dicho entonces, hay 2 contra 1. Para nosotros rapidín es de 3 a 5 minutos. Sí, más o menos. El acá dice que es de media hora prácticamente. No, yo no. El que dice de media hora es acá el señor. Por lo que contó, historia. No. Yo conté ahora, el preámbulo, más ahora, no ahora el hecho. Ahora yo les pregunto, déjeme acomodar. Nos acostamos como que estresados a veces, con problemas, más lo laboral, más el tema de familiar, más los niños y todo lo demás, un estrés. Al día siguiente nos levantamos, tienes a tu pareja al lado en tu camita, ¿le haces o no haces el mañanero? Claro, pero mira, yo en ese sentido, yo tengo otro mañanero. Yo tengo una manía.
apenas me levanto tengo que lavarme la boca. No, no puedo hacer nada si no me lavo la boca. Entonces, lo mismo sucede ¿en serio? Acá. Sí, no puedo, no puedo. ¿Y en ese serio? Momento? ¿Qué? No, me levanto, me voy, me lavo la boca. Y bueno, también que se lave la boca. Lo primero es el aseo, hermano. No, no. Perdón. Déjate de cosas. A ver, oye, si esa nota llega a apestar, a mí se me muere. O dime que tú le haces así. No, 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 perdóname. Para mí el aseo es fundamental para que exista algo wow. Puedo hablar, ya. Habla, habla. A ver, señor. En el sexo no está viendo en el momento adecuado o hacer el amor, que está lavándose los dientecitos, que primero déjame ver si no tengo una carie. No, señor, el sexo es cochino, el que realmente lo quiere hacer. En ese momento no estamos viendo que la persona que está al lado tuyo se le para la gana, pues, hermano. No, no, ella me está hablando de mi pareja. ¿Cómo se le va a parar la gana si está conmigo? O sea, es pero en ese momento que te levantas engarrotado. Te levantas engarrotado. Vas hasta primero que te vas a lavar la boca para luego hacerlo. El man sigue con vida, o sea, ¿qué es el hecho que me voy a lavar la boca? Pero es que no es lo mismo. No, perdóname, no. No, yo me estoy imaginando esto que quiere dar a entender Jair. A ver, explíqueme. Se levantan, hola, mi amor, buenos días. Pero él hace como que va al baño a hacer algo, se cepilla los dientes, luego viene donde ella como que le da a entender también que ella vaya al baño, se cepille, se acuestan nuevamente y ahí empieza el mañanero. Perfecto, es lo que yo entiendo. Perfecto. Es lo que yo le entiendo perfecto. A él. Qué aburrido, ya. De verdad. Oye, bueno, eso se llama aseo. Eso se llama aseo. Quiero escuchar el de ella. ¿Puedo escuchar el mío? Suyo, sí. El mío, ¿normal? ¿Cómo es normal? Es normal, exacto. Yo no voy al baño ni nada. Si te das en ese momento... Me pegó uno. Oye, en ese momento, pues. ¿Te ha dado ganas de hacer, un ratito, te ha dado ganas de hacer pipí en el momento del acto, de ganas de hacer pipí? No, porque yo me levanto varias veces, pues, al baño, pues. Ah, ya. Como las abuelitas, así. Ah, ya, pero no estás como el de acá, que se va a lavar la boquita, luego depende, de eso. Depende del día también. Porque en ese momento. Depende del día, porque también si es lunes a viernes hay que trabajar, pues. Claro, eso sí tiene que... Mira, sábado, domingo, ya uno como que está más relajado en la casa. Ese también tiene que ser un rapidín. Ese también tiene que ser un rapidín. Domingo. No, 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 no. O sea, de lunes a viernes. Lunes a viernes que sale forma parte. Pero usted entra tarde, pues entra a las 9 de la mañana, pues. Yo no, yo entro a las 8. Ya, pues tiene mucho tiempo. Tienes para pegarte un palo a las 6, luego a las 7, te relajas, te tomas una agüita. Es que yo a las 7 estoy viendo el noticiero. Ay, muchacho, por Dios. Perdón, disculpa, abogado. Bueno, ¿y tú? El mañanero, ¿te gusta hacerlo? Chuta, déjate huevada, es riquísimo. Es en hora de la mañana. A ver, ¿por qué es rico? ¿Por qué es rico? ¿Y usted por qué? Riquísimo. Porque lo libera. Claro, porque se sale liberante. Otro. ¿Mande? ¿Qué dijo? Se siente otro, como lo otra persona. Claro, sí, es verdad, sales, pero así como papelito, sale directamente. Mira, con una sonrisa. A ver, yo solamente hablé el antes del mañanero, pero ya. No lo que pasa después. O sea, ya cuando tú pegas es como que hayas ido al gimnasio, o sea, ya botas todo. Ah, ya, cuando usted me habló del tema que se lava la boquita. Eso para es luego antes, hacer. Claro. Para... Ah, ya, no, no, no. Simplemente me levanto y se acabó. Y si es hacerlo, se lo hace y punto y coma. Y se acabó, listo. Lo importante es estar relajado. Pero ahí el tiempo es más que el rapidín, pues, ¿no? Claro, hay un pequeño lapso de tiempo, porque, por ejemplo, tú estás mirando la hora y estás, pero estás mirando la hora, estás, chuta, ya. No estás concentrado, pues, tirando, sino que estás... Estás mirando la hora, sin qué tiempo, ya son las 6, hay que lavarse. Ya, a ver, aumentale las revoluciones, porque ya falta... No, serio, me ha tocado eso. Yo no tengo vergüenza de decir las cosas, yo le digo a ver, como eso. ¿Y cómo sabes que tu pareja quiere y que tú quieres...? Porque todos los días no hay mañanero tampoco, pues hay que ser sincero. No todos los días, tú lo has dicho, de verdad, ¿no? Pero eso ya es entre toqueteo van, toqueteo viene y todo lo demás, ya hay la reacción. Ya yo tú me ya siento un cachorro. Tienes tus cinco, sexto sentido, séptimo, lo que tú tengas, agarras la sensación y empiezas a trabajar, a camellar. Pienso yo me que siento también un depende de cómo te levantes, de la actitud que también tengas, claro, en la mañana. Yo me levanto, pero totalmente. Depende cómo, a la hora que te hayas acostado al día siguiente, yo creo que también tiene mucho que ver, porque si has dormido tus 8 horas, estás como que pepa. Bueno, acá lo están escribiendo ya las personas que están observándonos en esta noche, en ese día. El mañanero es cuando solito se levanta el ganso y busca dónde meterlo. Ni siquiera lo piensas. La satisfacción es increíble y tu día todo es color de rosa. O sea, andas a eso en es lo el que, aire.
A eso es lo que iba hace pocos segundos, cuando el abogado decía que se lava su boquita para luego hacerle. Y la persona que está al lado suyo se le pasma totalmente. Y el man, cuando quiere meter su ganso o gancito, ahí va a nadar. Y entonces la otra persona. Y ahí vienen los cachos. A ver. Espera. ¿Producción qué es? ¿Qué? ¡Pajero! Ahí está. ¡École! Ahí van a jugar dados. Porque ya la otra persona no quiere hacer nada. No, pues. estás loco. A ver. Que nunca has hecho eso. Que hable. Oh, no, sí, desde que se ha masturbado, todo el mundo se ha masturbado. Y el que está libre de pecado, que tira la primera piedra. ¿Yo no, Pamela? No, ¿tanto? Yo nunca he hecho eso como mujer, no. Oh, my God. No, las mujeres también se masturban. Pero yo no lo he hecho. Por eso, el que esté libre de pecado. Bueno, es otro tema. Ya después lo hablaremos. Sí, ya ves. No, lo que te iba a decir es que, a ver. Si tú vas a hacer un receso, igual, si ya está la llamita ahí, lo que haces después es prenderla un poco más. Y lo que te iba a preguntar era, no sé, mi caso, pero si, ejemplo, tú tienes por primera vez relación con una persona y esa persona, sea hombre o mujer, le apesta ahí abajo, o sea... Tú igual lo tienes. No sé, hermano, pero a mí se me muere. O sea, hoy me trepo porque me trepo el palo encebado. No, ¿te ha pasado alguna vez, alguna amiga tuya le ha pasado alguna vez de que haya encontrado eso bien cochino y no, pues ahí se perdió todo? ¿De qué bien cochino? ¿Qué? O sea, que el pene o la vagina estén apestosos y que... ¡Bácala! Sí, es que si te cuidas. Yo tengo entendido, discúlpeme un ratito, por favor. Yo tengo entendido que cuando tú te vas a dormir, es mi costumbre darme un buen baño, la mamá del baño. ¿Sí me entiendes? Porque si te acuestas cochino o cochina, es algo lógico que esa huevada va a apestar, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Es algo lógico. Es lo mismo, pero con, si, es lo mismo con lavarte la boca. No. No vas a comparar con el tema de la boca con que tu pene, tu vagina lavado. Pero eso te lo preguntaba en referencia a otro hecho. O sea... Puede ser en un rapidín, puede ser en pero que si tú te acuestas aseado, abogado, usted se acuesta aseado. Escúchame. O sea, entiende, por favor. Si tú ahora mismo te conoces con Juanita, ambos hacen una conexión y te la llevas a Juanita a la cama a follar a donde tú quieras llevártela. Y a Juanita le apesta la cucaracha. Pero eso también depende por una enfermedad que tenga Juanita, pues. Pero yo digo que eso, mira, ve, eso desmotiva al sexo. Más rápido, coge un poco de salivazo, lava rapidito y empieza a camellar. Se acabó, coge un poco de saliva. Este hombre, Gabriel. Este man habla como... Permítame, oye, con todo respeto, eres cochino. Pero ¿por qué miércoles no me creen lo que estoy hablando? No, de verdad, te hablo en serio, yo no estoy como usted hablando de vitrina y de etiqueta, ¿no? Yo jamás hablo. Si el programa dice las cosas como son, a mí me dijo la producción, usted hable las cosas como son y punto. ¿Yo qué voy a estar poniéndome de...? No, eso a ver. En tu a tiempo. A ver, quiero levantarme un ratito. Se pasó, para... Walter, se pasó a la plena. Mi queridísimo Alexander, voy a poner un paréntesis. ¿Usted ha hecho el mañanero o el rapidín? ¿Cuáles las opciones ha hecho usted? El pajero ha hecho. ¡Pajero! Ese es otro programa para los pajeros. Ah, en la mañana. Pero lo hice como que desmotivaba. Una mala experiencia tuvo, ¿verdad? ¿Le apestaba? Ah, lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? La pregunta, mi estimado, ¿por qué lo dejó? Porque era insaciable en el sexo este hombre. ¡Ah, carajo! ¡Pajero! Ay, pero si iba lejos, cerca. Amor, bueno, amor. Bueno, sigamos conectando con otras opciones. Van dos. Porque aparte el mañanero, como toda pareja, sea un hombre o sea una mujer, o hombre con hombre, mujer con mujer, porque también aquí hablamos como son las cosas. Ellas. Ajá, exactamente. Por lo tanto, hay muchas parejas que en la noche no se llevan, están peleados, y a medianoche le dan ganas, ahí viene la reconciliación. Aquí está la solución. ¿Qué nos ha pasado? ¿O nos ha pasado eso? Sí, puede están, ser. Espérate, como dicen las abuelitas, están en la cama, con espalda y nada con nalga. Así. Sí, sí. ¿Les ha tocado a ustedes eso? Yo tengo la solución. Pero no solamente existe ese tipo de reconciliación, también la reconciliación de novios, ejemplo, que cada cual vive en su departamento y después se vuelven a ver, van a algún lugar a comer algo y ¡paz! Después terminan en la cama. Puede ser, claro, de ex. Pero también tienes razón la reconciliación en el hecho de que son ya matrimonio, duermen todos los días y dentro de aquello a medianoche está el triunfo. Dígamelo. Ese tipo de arrechera se le acaba
y póngalo a prueba con alcohol. Oh, alcohol. Usted ponga ese alcohol en el miembro y ve, de una, le refresca. ¿Alcohol? Le refresca, de verdad, ¿qué? Con alcohol. Maestro. Es riquísimo. ¿Lo he hecho? Es riquísimo. Póngase al, puedo decir una palabra un poquito de más. Póngase alcohol en el huevo, ponerse la otra palabra por una dama, ¿no? Así que embárreselo bien y va a ver. Se lo deja, pero bien refresco. Y no le queda maestro. Irritado. Así, no, para no. Nada. Es una refrescura rica, crea. Refrescando a usted, la a usted, amigo televidente, lo invito a que haga. Y esa rechera se acaba de esa persona. Y dice, y la metes más, y lo metes más, y más, y más. Queda Gabriel, metidota esa Gabriel, persona. Gabriel, tú lo haces. Man, tú lo haces. Si por algo lo estoy contando, pues, hermana. Pero yo pienso que eso ha de arder si el hombre, su pene... Es delicado cuando lo golpean o él se golpea o cualquier cosa. Para ambos. Y me imagino con alcohol, si tienes una herida o algo, eso arde. Exacto. Arde. Es lo que yo le manifestaba. Cabeza de chancho. Oye, no es rico, serio. Pamela, Yair, hagan la prueba. Usted también en casa, haga la prueba. Esa rechera se le acaba. Y créamelo. Bueno, vamos a estar... leyendo sus comentarios. Cada semana le voy a regalar unos pequeños tips. Ah, caramba. Cada semana. Esta semana, para aplacar la rechera de pareja, coja el gel alcohol, póngaselo en el huevo y... Esa pasiva es mi amiga. Riquísimo. Riquísimo. Interesante. Interesante. Por acá escuché producción que van a ponerlo hoy en el práctica. El hombre que yo tenía. Los que están en el máster que están acá en producción. Ella también se lo comió. Lo están qué anotando. Cool. Bueno, por acá también nos comentaban bonita. Con lo que hemos estado hablando ahorita. Otro caso es cuando uno quiere y la mujer no. Y anda todo amargado desde temprano. La gente dice, ese man anda mal culiado. A ver. A ver, aguanta, pero ni mal culiado, porque si no quiere, no quiere aguanta, nada, o sea. ¡Oh, my God! Lo que pasa es que como el ojo está todavía bailando acá, no me concentré bien. Este es bien atrevido, se me pone heladito todavía. ¡Aflójela! Por gusto, que no hace nada. No me provoques. Y se le para. No me provoques, porque esto castiga duro. El que mucho habla, duro. Poco hace. El que mucho pero, habla, poco hace. Y saben también cuál es la forma que uno también dice, que nos ha tocado también decir, pues, ¿no? Ya. O decimos, no se le han dado hoy, parece, porque anda malhumorado, anda amargado. Ah, ya, eso sí. Como jefe, como jefa, hay dice lo peor. No, usted también no lo ha dicho. Comiendo. Usted también lo ha dicho. Yo lo he escuchado a usted. Sí. Hay dos cosas. Esa frase soy yo. Mejor te digo como usted lo ha dicho. Señores, hay dos cosas. ¿En qué cosas. Tiempos? ¿En qué año? Hay dos cosas. La primera, o no le hacen bien el camello. Aquí no estamos con cojudos. Claro. La segunda, por ejemplo, también puede ser de que está que toquete el otro. Aguanta un ratito que estoy cansado. Entonces son esas dos cosas y van con ese mal genio. Porque mire, yo se los digo, cuando no haces el sexo te provoca un mal genio también por dentro. Porque estás con las ganas, pero no puede. Que te sale hasta por los... Te sale... Que se tal hasta por los oídos, por eso tienes como la papaya verde, imagínate. No, si tienes mucha razón. Sobre todo cuando, ejemplo, quieres como que tener relaciones, pero nunca acabaste. No, te da coraje. Esta situación del abdomen te comienza a doler, no sé. Dentro de esas situaciones, sí, es por el hecho de que no defogas esa nota. Gabrielito sí. no vomita. No, pero después de que Gabriel anda todos los días súper que like. Para mí que defoga todos los días y a cada hora, cuando bala, tiene tiempo. Bala. Ahí está. Bala. Se grabó usted. Eso es rico. Esa es la bala que a ti te gusta. Otra vez, por favor. Bala. A ver, escuchen. El polvo de reconciliación es más para pareja donde hay amor. Más que todo es más sentimental que carnal. ¿Qué opina usted? ¡Maestro! Sí. Yo creo que sí, porque ya hay netamente sentimientos. En lo otro que hemos hablado, el mañanero también puede ser con pareja solamente. Tiene que haber sentimiento. El cambio, el rapidín, sí puede ser con quien sea. En su caso, hoy en día, ¿qué hay? ¿Mañanero o pajero? Parajero, mañanero. Justo hoy día sube mañanero. ¿Pero no, qué tipo pero es mañanero? Si no, con no, ella, no, ¿cómo no. Hizo mañanero? Porque dormí en la casa de ella. ¡Ah! Ahí sí. Y lo demás, o a veces va a dormir a mi casa, o sea... Lo demás, o sea, no hizo día. La paja. No, fue así. No. Hace rato ya la dejé. ¿A la paja? Sí, ya. Claro. Ya. Oye, ni él se lo cree que ha dejado la paja. Todo hombre se corre la paja, oye. Oye, no, pero si oye, ya... Ni tú te lo crees. A ver, si ya tienes dónde defogar, si ya tienes... ¿Para qué?
carajo te vas a hacer la paja? ¿La tienes todos los días? No, ¿verdad? No, pero, o sea, no. Sí, es seguido, no es que es dos veces al mes, o sea, no. Es bastante. A ver, si no la tienes en tu casa todos los días, obvio que no te vas a masturbar, ¿verdad? Pero si la tienes lejos, como tú digas, o qué sé yo, cerca, y la ves solo dos veces por semana, hermano, en un día te vas a correr la paja, por lo menos, pues. La veo más, Ay, por Dios. ¿Sabes qué? Definitivamente. Gabriel, y con la última opción, me imagino que mi pana es buenísimo para esto. Porque él mismo dijo que siempre anda con mala noche, que siempre se ha pegado unos buenos tragos, anda con chuchaqui y todo lo demás. ¿Usted ha hecho también o ha tenido el mejor polvo, pero en borrachera, en estado etílico o no? Por acá he escuchado algunos que dicen, la pegué y la dejé embarazada. Y la borrachera más cara, la borrachera más cara que le ha salido. Bueno. ¿Qué pasó? ¡Póngala! Canta. Después no bajan el... Usted huele a peligro el día. A ver. Sobre este tema, yo creo que, como bien dicen los abogados, depende. Sí, depende el grado de alcoholismo que tenga la persona, porque si estás bien pluto, esa nota ni se te va a parar, y eso está comprobado científicamente. Si estás también pluto... No se te para a ti, es otra cosa. No, a ver, señor, lea. Cuando hay exceso de alcohol en el cuerpo, no tienes erecciones. No, sí pasa. Por favor, lean. Se les para. En estado etílico. No. A usted cuando que no hay, por la edad, cuando no se le para, hermano. Cuando hay de exceso de alcohol... No se para el miembro viril masculino, conocido como pene. Me da pena tu caso, de verdad. No, señor. Me da pena tu caso. Eres soldado caído. Hablemos siempre. Entonces de la situación. Me da pena. Si estás un poquito ahí como mi pana que se había tirado unas bielas nomás y entró al rapidín debajo de las escaleras, ese tipo de borrachera sí como que es buena, porque hasta la mujer mismo se suelta. Ambos se sueltan. Siempre ya terminas como que ese a veces las mujeres... Cuando están así, buena y sana, dicen, no, es que apaga la luz porque no quiero que me vea, que esto, que no sé qué. Ponen mil pretextos muchas veces como están cohibidas, pero con la borrachera se aflojan por completo. Pero depende también del momento, porque hay mujeres que en la primera que está contigo se desata. Sí, por eso te digo, depende en muchos casos, no es una regla general. Lo que tienes a favor es el tema que está con un par de copas la mujer o el hombre. ¡Aflójela! Pero eso te afloja, o sea, te libera un poco. Te sientes en el aire. Algo así como que... Estás volando. O sea, si le pegas unas nalgadas ahí y quieres ahorcarla en este sentido. Es decir, que sí lo has hecho en estado etílico. Obvio. No sé. Pero estoy digo con algo de tus cinco sentidos, no completamente... A ese punto iba, que tú a veces puedes olvidarte y tuviste relaciones y ni te acuerdas. Pero ¿sabes qué? Es algo extraño que me digas... Que cuando estás full en estado etílico, no se te para, es algo extraño. No se me para a mí, no he dicho que a mí. Estoy hablando científicamente y eso está comprobado porque hay un caso dentro de un estado de violación que estaba tan alcoholizado el tipo que, mentira, nunca la había violado él a la chica. O sea, yo no estoy hablando por hablar. ¿Sabes o sea, qué? Me gustaría que la gente que nos está sintonizando en nuestra página de YouTube, Canal 9 TV, también opine a esta hora, me digan si les ha pasado eso de lo que dice Yair, porque yo tengo muchas amistades que dicen que antes en estado crítico, al contrario, sienten que es una fuerza para estar. Vamos la a creerte amistad que, culionas, entonces. Vamos a creerte que son tus amistades las que hablan. Usted la que tiene la experiencia, dígale, usted tiene experiencia y se acabó. No, es que no he estado con alguien en estado etílico. No he estado, de verdad que no he estado. Pero con un par de copas de vino, eso es lo más romántico que puede existir. Ejemplo, una botella de vino, solo con tu pareja, los dos, que mira, del romanticismo puedes ir, ejemplo, que puede ser el hecho de una pequeña reconciliación. Te bañas de alcohol. Exacto, o le echas el vino por el alcohol. Perdón, el vino por el cuerpo. Relájese. Pensé muy rápido. Y entonces, eso creo que es normal en las parejas. ¿Tú lo has hecho, Gabriel? Yo he hecho de todo, hermano. Así que... Uy... Yo no ando con cosas delicadas. Los tres platos. Yo de uno. Cuatro son. Los cuatro platos. ¿Has hecho los cuatro platos? Los platos que vengan. La cosa es pasarla rico también. Normal. Y te cuidas con esto etílico, no te cuidas con el preservativo. Claro, por supuesto. Si no aforras a ese man, olvídate. Pero espera. A esa man ha de ser. Acá tengo algo. No, al man, digo.
Mira, pero tú usas este. O sea, tú lo utilizas. Pásalo para acá. Tú lo utilizas. Oye. ¿Tú lo utilizas? ¿Y tú no lo utilizas? ¿Qué? Solo salivita nada más. Esto no, te pero tú rápido. Lo utilizas. Tú lo utilizas. Gracias, me lo llevo. Ya tengo ya para pegarme un palo hoy día. Tienes dos por falta de uno. ¿Mande? No. Cuéntame, cuéntame tu experiencia. Es que no es preservativo lo otro. Lo otro no es preservativo. Este es lubricante para que entre rápido. Exacto. Ah, es riquísimo. En vez de alcohol que uses eso. Las dos cosas, puede ser el alcohol o puede ser este. La próxima le voy a traer otra recomendación, es Pepa, para ver, momento. Gabriel, tu experiencia. Ya. Cuéntame, o cuéntanos. ¿La experiencia en qué? Dígamelo. Borracho. ¿En borracho, tóxico, cajicho? Borracho, a ver, espérate, borracho. ¿Borracho y loco? ¿O no? Borrachón, borrachito, sí, una fiesta. Estamos con una fiesta, se apagaron las luces, joda, va, joda, viene, venía el toqueteo, se para el man y estaba, pero toma. ¿Quién? Patas al hombre. ¿El man? Tomando, ¿a usted? Yo. Sí, y ahí en medio de la tomadera me fui un rapidito, un palito vaguito. Patas y al todo hombre. Borracho. Estaba o sea, borracho. Fue borracho y rapidín. Rápido, fue a la vez, sí. Estaba borracho, sí, no lo voy a negar. Estaba bien borracho. Pero ve, estaba pero venoso. Esa pero, o sea, ¿estaba borracho en el hecho de que sí te acuerdas o borracho de que ya...? Bueno, en una borrachera resultó pasar algo que ya pasó en la vida. Pero lo importante de todo esto es que lo gocé. Lo gocé y me siento hoy día contento. Ya, así pero, lo digo. Pero, con eso dije todo. ¿Pero si ¿sí te gustaba la man o solamente fue algo como que es la única que está y ya pues tocó? Fue un momento de locura, tocó la joda y listo, creo que nos ha pasado a cual más. Claro, porque a veces dentro de la fiesta queda como que la más feita que no tiene pareja con nadie y ya pues te tocó esa de ahí, hermano, hágale. Claro, es verdad. Se nota que le pasan muchas cosas al abogado. Y usted sigue, oiga. Miren, por acá hay mensajes también. Por favor, por acá dice, el polvo de borrachera es el éxito siempre y cuando ambos no estén tan tomados. Pero si con full ganas y sobre todo que se acuerden lo que hicieron. De por sí la cerveza es una sustancia que altera el sistema nervioso y por eso disfrutas el polvo de una borrachera. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Mira, sí, hay un... Bueno, a mí me gusta el trago fuerte, por lo general siempre. Y ese de allí, puta, ese de ahí en la mañana, lo que te despiertas... Me imagino que whisky. Sí, no, a mí me gusta el que conocen todo, el, como el 7 letras. No nos está auspiciando, por eso no lo nombro. Pero es un trago barato. Ay, ay, bueno, ay, entonces... Digan, pues, el trópico seco. No, eso no, el trópico no me gusta. El cristal. Bueno, para eso tanto drama para más decir. Es que no nos está auspiciando, porque quería que nos auspiciara. Oye, qué bestia, la mujer que esté con usted, oye. Quería que nos auspiciara, por eso no decía el nombre. Bueno, cuando no hay plata para el whisky, se compra un cristal. Cabeza y eso es fuerte. Y eso como que te, de verdad, te limpia toda la grasa, toda la esta, y tú amaneces pepa. Puede ser también. O sea, eso, ¿no? Ok. O sea, amaneces... Es diferente cuando tomas cerveza, no amaneces como que prendido, erecto. Hablando sexualmente, o sea, sobre el pene. Con cerveza no amaneces erecto, con cristal. Se queda ruco eso. Se queda ruco también. Con cerveza, sí. Si sabes que lo que yo he estado así escuchando de Yair, he estado así como que, o sea, un poco aceptando todo lo que él dice. Tiene un problema para mí, Yair, que no se le para cuando está tomado. Es lo que se puede notar. Definitivamente, no se te para. No se te para. Estás tomando, es yo, no se te para. Es lo ya que está. Yo pienso, Yair. Ya está, disculpa, hermano, porque... No te menos... sirve en borrachera. No. Esa pasiva es mi amiga. Ahí está. Bueno, respuesta. El hecho de que ustedes piensen algo, si no... lo importante ya, marico, es no con la pareja para. Que yo estoy. Ya. Vamos también a la gente que está comentando a esta hora. Nos están diciendo también qué opinan acerca del tema de Yair. Porque realmente Yair como que no sé, como que sí, como que no. Que ni sé que el Google, que ni sé que lo de acá. En el sexo yo no, dije Google. No hay perfección y no hay tantas cosas. Mire, yo opino que le falta alguien con experiencia para que lo haga sacudir al man. ¿Te han sacudido? ¿Sí? Sí, claro, yo he estado con mujeres mayores y bien experimentadas. Cuando era muy peladito, andaba con mujeres 10, 14 años fue lo máximo. Pamela se le ve una mujer experiencia. No, sí, se le ve una mujer experiencia. Yo no se te enseñe también, pues. No, sí se le ve una mujer experiencia, mi respeto. ¿Tienes experiencia? No, quien tiene experiencia en todo, veo que es el compañero Gabriel Cabrera. Ah, no, sí, no lo voy a dudar. Es experto, a los 40 y tantos años. Gabriel se recorrió toda la Faxo. Caramba, si usted esas paredes hablaran.
Ay, esas aulas hablaran. Espero escuchar también todo, es increíble. O sea que también has tenido sexualidad dentro de la universidad. En la aula, sí, en un aula en el segundo B1. Ahí está la experiencia de este hombre, pues. Te cuento que yo en Faxo era tranquilo. Yo cuando estuve en jurisprudencia fue la cosa. No, si te veía tranquilito una en esos loca, tiempos. Una loca, no, un loco, perdón. Sí, yo sí lo conozco al mi estimado colega, sí lo conozco. Ese tiempo era calladito, era delgadito, ahorita que está medio tuquito. Mugrosa. Pero ya digo, pero en este sentido, lo he hecho en la aula, lo he hecho en todas partes, en bueno, corto. Y yo les pregunto, primero vamos a ver, derecha, izquierda, izquierda, derecha, va. Empiece vamos. Por el abogado. A ver. Cuéntame. Abogado, de las cuatro opciones, ¿cuál es el mejor polvo que a usted le gusta? El de... A ver, espere, antes que usted me conteste, déjeme ver. Lea, ¿qué viene? Cuéntenos. No, hay un mensajito por acá, espérese. A ver. Dice, se han olvidado, dice, del polvo casual. Es decir, lo has hecho con alguien que recién conoces. Yo lo hice con una chica que recién conocí en la disco. Nos gustamos, tomamos y fuimos a la cama. ¡Ay, qué este muchacho! Ponle la Javi, llévatelo. Te ¡tremendo! Comento que sí. Eso solía pasar. No me ha pasado eso a mí, ¿no? Sí. Nunca eso, me pasó. Eso más pasa a veces en montaña. Ponle la Javi, en montaña, llévatelo. Sales a una disco y de verdad conoces a alguien como que... Ya tienes esta cuestión de que hay un feeling, bailan toda la noche, toman un par de copas y con claro, es pero, primera vez que se conocen dentro de la discoteca. Y de allí como tú sabes, allá uno tiene que ir uno tiene que alquilar las habitaciones. Ya pues entonces después del toqueteo, un par de besos, vámonos a la habitación, pa. O en la playa, hacerlo en la playa también. ¿Y a ti, Gabriel, te ha pasado? Bien. Sí. La verdad, sí, en una ¿cuántas fiestita. Veces? No, una sola vez experiencia, una sola vez nada más me ha ocurrido eso. Que en el momento de bailar y todo, conversar y ahí mismo... Ponle la Javi, llévatelo. Por ahí. O sea, son fáciles ustedes. No, no es nada fácil, simplemente se para pues, ya una vez quiere acabar. Bueno, también sí, porque son caballeros, claro. Porque son hombres también. Cuando uno es soltero, bienvenido sea. Pero ya claro, cuando eres con en cualquier cama amanece. Claro. Ya, porque rechazar sí. A una mujer, a una dama, también se ve muy feo. Ah, pero si no te gusta. Ahí se va a dormir con ella o solamente. O sea, que cualquier mujer que se te acerque a una discoteca no te gusta, igual te llevas a la cama. No, pues ahí uno va y conversa con ella, se queda toda la mira, noche. Mira, te digo algo. Yo una amiga me decía una vez. Huevo es huevo, pronuncia la otra palabra y punto. Un amigo decía es testa y punto, en el momento más adecuado. Mugrosa. O sea, no importa si es bonita o fea. Pero yo claro, creo que tiene depende, que haber un feeling, depende. Gustarte claro, algo. Ese es otro, acá lo que te atrae también de esa persona. Asume. Entonces imagino que ese día te gustó algo físico, algo intelectual, no sé, algo. No sé, será su forma de ser, porque a veces hasta para forma de hablar te conquista claro. Esa persona, sí. Solo con hablar. O también con la sonrisa. También. Toqueteo. ¿A usted qué le atrae, por ejemplo, en el momento si ve a alguien así por primera vez? ¿Qué es lo primerito, así? Su forma en ese momento de, no sé, de verme. Ya, por ejemplo, eso también atrae bastante. Entonces, pero eso es un feeling que tiene que haber entre las personas. Claro, lógico. Ahí viene la química, ahí es donde viene lo, ya sabes qué. Pues, ¿no? Patas al hombre. Ya, y después termina siendo rapidín. Mande. Después termina siendo rapidín. Claro, así hacen de todo. Bueno, ahora sí, ya. Vamos. A ver, sí, definitivamente me quedo con el de que la, no se te para el huevo. El de la borrachera, el de la borrachera. No se te para. Con unas copas, no borracho, sino mareado sería el término correcto. O sea, que ya estés medio happy así y comienzas, porque ambos, esa es otra cosa, que ambos estemos así a ese mismo nivel. Ni la otra más borracha, ni yo más borracho, ni que no haya bebido nada. O sea, tenemos que estar al mismo nivel para revolcarnos en la cama, disfrutarlo en el piso, en el mueble. ¿Te han comido o tú has comido? Yo creo que ha pasado ambas cosas. Aquí no estamos con cómodo. Los dos han devorado. Sí, definitivamente. Devoran porque tú ves. Otra vez. Exacto. La salsita. Sí, definitivamente. Sí. Ah, y con música también, ¿o no? Patas claro. O sea, yo también lo he hecho de la manera qué romántica con velas y toda la cuestión. Qué rico. Un par de copas y con frutas por oye, allí. Abogado. Par. ¿Sabes qué? Una oye, vez. Este man ha usado también este como que vinito encima de la chica, para sí, mí. Sí, no sí, sé. Sí, sí. ¿Verdad? Pamela, una vez un amigo que está muy cerca por acá me recomendó en baños
que vaya tal, yo creo que ya él había ido a un hotel, dice, pídele que te pongan flores en la cama, en el cuarto, unas velas. Maestro. Y entonces esa fue en una ocasión y de ahí ya yo aprendí y comenzó la situación. Maestro, te enseñaron. Sí. Y mira, y un pelado menor que tú. Algo así. O sea, yo nota que no, te falta. No, escúchame. Pero eso fue hace uff. No, escúchame. Yo hacía cosas más bruscas, pero de ese tipo de romanticismo no había llegado. Pero me enseñó y. ¿Será que terrible, tú no eres detallista? ¿No eres ese aspecto que te encanta? A veces. Es cierto. ¿Será conmigo la primera vez? No sé, pero veo mucha química aquí. ¿Entre quién? Ah, no, perdón, es conmigo. No, de verdad, interesante, abogado, interesante. ¿No? Patas al hombro. A ver, pregúntale. No, definitivamente, de verdad que el día de hoy queda así totalmente de que aquel que dice que toma, que no se le para, que se le para, otro el rapidín, que el otro que el mañanero, que no sé qué. Son circunstancias de la vida que acontecen, ¿no? Y cada quien tiene su personalidad. Yo tengo la mía, ¿no? Entonces, usted tiene la suya que no se le para. Pero acá, resume. Por ejemplo, en este sentido de que lo hace o no lo hace, cada quien vive su mundo. Pero sí, sí ves que malinterpretas las que cosas. Que se tira la muy digna, entonces. Ese. Mugrosa. No, pero tampoco así. Se pasa, producción. No, oye, no. Las tiradas a digna son reculioncísimas, oye. Te lo juro. Señor que no respeta a nadie. Sí, a ver, y por último, ni ha concretado, no dice cuál de los cuatro. No sé. Típico como es Alexander. Este hombre habla puro bla, 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 pero nunca concreta ¿Quieres nada. ¿Quieres probarme? Solo porque eres casada, no te respondo. ¿Eres casada o soltera? ¿La podemos divorciar? Negociemos, mejor. Digo, ¿la podemos divorciar? Negociemos y se acabó el punto. Ya. A ver, salgamos, pero define, de pues. Ahí está, habla. Que no define. Mándeme, ¿cuál de los cuatro puntos te gustó? Oh my God. ¿Por qué te concentro? No sé. ¿Qué tengo? Nada. No tengo nada. ¿Qué tengo? Por eso yo creo que ha de ser la desconcentración. Si no tienes nada, ahí sí desconcentra. No, es que desconcentra totalmente. Ahora sí. ¿Cuál te gusta? Si quieres, me levanto y te desconcentro. No, no se levantes, no se levanta. De frente te desconcentro. Después se levanta otra persona. No es persona. Por gusto. No me provoques. ¿Cuál te gusta, ver, Gabriel? Dígame. Gabriel, si te gusta el rapidín, si te gusta, iba a decir patas al hombro. Si te gusta, a ver, ¿cuál eran? Ya me olvidé. Rapidín, la reconciliación, el mañanero o el borrachín. Patas el mañanero. El mañanero. El mañanero. El mañanero. Ay, casual, que nos acabaron de también nuestro amigo. ¿Quién fue que dijo sobre el tema del casual? Un chico que está escribiéndonos. Acá no voy a tampoco darles el nombre porque es anónimo. Pues. Ah, perdón. Supóngase que la mujer esté viendo también con él. Así, ¿escribiste eso? Oh, ya está. Y lo bota a la casa. Para nuestro amigo anónimo, entonces. Para Esteban. Esteban. Oiga, quiero saludar a mi gente linda que han estado comentando. Usted puede hacerlo a sí mismo, ¿no? Envíe su mensaje. Diga cuál es el tema que desean que hablemos. Somos libro abierto. Lo digo así. Bueno, la casa se cree cerrado, ¿no? Pero somos libro abierto para que usted indique cuál es el tema, ¿no? ¿Verdad? A ver, Gabriel, el mejor polo de tu vida, ¿cuál es? El mañanero. Ya lo dijo, el mañanero. El mañanero. Por tu experiencia que todas las mañanas te encanta hacerlo. Claro, el mañanero. Ya le dije, con un salivazo se acabó y punto, lavas eso y se acabó. El mañanero sin lavarse la boca, ojo. Claro. A ver, Pamela, te toca a ti que nos comenten a nuestros amigos televidentes, a nosotros, cuál es el mejor polvo de la... Y el último, el... ¿Casual? ¿Cuál es el casual? No, esa. No, ya, pero ponlo, dentro de las cinco opciones. ¿Cuál de esas cinco opciones? Patas al hombro. Para mí, en reconciliación. Ya. Para mí será el ideal. Porque estamos peleados, no nos llevamos 2-3 días. Y en la noche estamos espalda con espalda. Lleve el alcohol. En la mañana ya te das un abracito y ya pero terminas con el mismo, en eso. ¿No? Reconciliarte con el mismo. ¡Claro, pues! ¡Chistoso! ¡Ay, calla! Lleve el alcohol. Le recomiendo el alcohol. Lleve el alcohol. Por gusto. ¿Sí? Si quieres reconciliación, póngale el alcohol. Para mí ese es el mejor opcional. Para mí que eso deja... No sé, hacer... No, se siente una sensación riquísima. Mira, Yair dice que le prestes para hacer la prueba más tarde. A ver, mi estimado Yair. Ahí sí. Ahí está el alcohol, lleve. Porque no ha peleado, pues eso es reconciliación, no ha peleado. Ah, para solo nada. En reconciliación. Solo en reconciliación. Oh. Porque se acaba la rechera, pues ahí ya queda como, ay, metidota. Ah, ya, la metidota. Oh. Te la tiro encima, te la tiro, pues no. Chúpalo.
Listo. Bueno, a las personas que se están observando, no se olviden que pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, opiniones. Interactúen también con nosotros. Dejen ahí algún mensajito que en el próximo programa, que sería la próxima semana, si Dios mediante, el día lunes, vamos a estar también comentando a primera hora todo lo que nos han dejado usted. Porque hemos visto que estamos teniendo una gran sintonía de a poco. Y gracias, ¿verdad? Gracias por tanto cariño. Lo pueden hacer. Ahí está las redes sociales. Seguirnos, comentar a la página de YouTube, también en lo que es la página del Facebook, o a su vez también Instagram. Nos encontramos en las redes sociales, Canal 9 TV. Mi gente linda de Balsar. Oiga, en Balsar también estaban que comentaban, pero Dios mío santo, y por ahí ya me están diciendo unos temitas. No me lo han dicho, así que pila mi gente linda de Balsar, porque están atentos a cada momento que estamos con unos temas, pero a ver, candente. Yair. Sí, por supuesto, mencionarles y agradecerles por habernos aceptado en las plataformas digitales, sobre todo en YouTube, ¿no? Un programa muy diferente, un podcast de nuestra zona que ha pegado muchísimo, y muchísimas gracias a ustedes, porque se siente chévere, ¿no? Que ustedes piensan como nosotros y nosotros como ustedes, y de esta manera nos conectamos. Sí, estamos abiertos. Muchísimas gracias. Estamos abiertos para hablar. Usted que está cerrado. Oiga, próximamente. No, ya se abrió. Ya sentí que se abrió. Ya sintió que se abrió. Ajá, yo opino lo mismo. Vamos de a poco nomás. Bueno, próximamente estaremos en TikTok. Así es, ponte pila en TikTok. Y muchas gracias por aguantarnos. Bueno, entonces también mi gente, gracias, mil gracias. También pueden observarnos en la página de YouTube, el programa anterior, o también este segundo programa de Las Cosas Como Son. No se olviden, dejen sus mensajitos a Yair, a Pamela Morante o a Gabriel Cabrera. Gracias, muchísimas gracias. ¿Algo también adicional que quieran decir? No, usen condón. Y también el lubricante. Me voy a parar. Claro, ¿quieren acción? Mira, sí, de verdad, usen protección. Ajá, sí, porque use condón. No queremos más niños. Para cualquier enfermedad. Use. También el alcohol para hacer el sexo, quitar la rechera. El alcohol. Al frente. Lo que pidió toda la producción. Mandé. La producción, la gente. La gente está pidiendo. Exacto, totalmente. Sí, por favor. Hay que darle. Enseñaría. Démosle al pueblo lo que quiere el pueblo. Por favor, cuidado. No me tumbe el kiosco. Patas al hombre. Qué ladies and gentlemen, con ustedes. Sus medidas son 90, 60 y revienta. Buen guardachoque. Ahí está. Ella es Pamela. Chúpamela. Ay. Chúpamela. Diosa. Y con esto decimos. Chao. Hasta la próxima. Chao.